Estamos fondeados aquí. El sitio es bueno siempre y cuando la marejada no sea muy fuerte. En ese caso, nos tendríamos que pasar acá, a la punta noroeste, donde dicen que sí hay muchas corrientes y muchos tiburones. ¿Y aquí no hay tiburones? No, estas aguas son poco profundas. Podemos bañarnos sin peligro. Es que a mí me dan mucho miedo los tiburones. Prometiste comportarte como un hombre y no quejarte. ¿Dónde empezamos a buscar? No sé. Yo creo que mejor hay que echarle un vistazo general a la isla. Oye, Raúl. Si tú fueras pirata, ¿a dónde esconderías el tesoro? ¿Quién sabe? Es más grande de lo que había imaginado. Como el detector de metales no funcione, habremos perdido nuestro tiempo y tu dinero. Bueno, Raúl, tenemos un mes para revolver todas las piedras de esta isla. Si hay un tesoro, lo encontraremos. ¿Realmente crees que encontraremos el tesoro? No, en lo absoluto. Entonces, ¿a qué hemos venido? Es una forma diferente de pasar las vacaciones. Siempre hacía lo mismo. Sí, pero este año habíamos pensado viajar tú y yo solos. ¿Y a dónde iríamos? ¿A las mismas ciudades? ¿A los mismos bares? ¿A los mismos restaurantes? Esto es una aventura. Absurda, pero es una aventura. Eso de venir a una isla en busca de un tesoro es divertido. Cuando te lo propuse, pareció gustarte. Y me gusta. Mucho. Estoy muy a gusto contigo. Creo que no estaríamos mejor en ninguna otra parte. Pero lo que no entiendo es qué tiene que ver Raúl en todo esto. Bueno, él averiguó lo del tesoro y se le ocurrió que viniéramos para acá. Sí, pero se le ocurrió cuando tú le dijiste que nos iríamos de vacaciones sin él. Ah, es una coincidencia. ¿Qué estará haciendo ahora? Lo espera en el vestíbulo, señor. Gracias. Mi papá nos espera allá afuera. ¿Allá? Hola, padre. ¿Qué te trae por aquí? Don Alfonso, ¡qué sorpresa! ¿Qué sucede? Se trata de tu padre. ¿Qué le pasa?
Bueno, es mejor que lo sepas antes de llegar a casa. Se suicidó. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suicidarse? ¡Calma! ¡Calma, Raúl! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suicidarse? Estaba arruinado. Tu padre era muy amigo del suyo, ¿verdad? Sí. ¿Y no pudo impedir que se arruinara? Ya sabes cómo son los negocios. Ahí no se puede tener amigos. Bastante hizo mi padre con salvarse él. Fue una crisis tremenda. ¡Ya estoy viejo! Es falta de entrenamiento. No, tengo que dejar el cigarro. ¿Algún tiburón? ¿Qué va? Ni rastro. Bueno, ven, vamos a nadar. ¿Aquí? Ni loca. Solo de pensar en los tiburones, me ahogaría. ¡Cobarde! Oye, ¿cuándo vamos a buscar el tesoro? Tenemos 2 días pesca y pesca y rascándonos la barriga. Esta tarde, cuando haga menos calor. Él cree tanto en el tesoro como yo en los Reyes Magos. No sé a qué hemos venido. ¿Pero de verdad piensas que vamos a encontrarlo? ¡Claro! Yo tuve en mis manos los papeles que demuestran que en Isla Blanca los piratas escondieron un cofre lleno de monedas de oro. Bueno, aunque sea verdad, ¿te imaginas cuántos habrán venido a buscarlo? Y todos fracasaron. Sí, pero ellos no tenían el tipo de detector de metales que tenemos nosotros. Con ese sí podemos localizarlo. A tu edad no deberías creer en esas cosas. Para ti es muy fácil decirlo. Y para él también, que le sobra el dinero. No necesitan creer en tesoros. Pero yo no tengo nada. Yo sí necesito creer en tesoros. Mario, ¿de qué vive Raúl? Trabaja en una compañía nuestra. Ah. Al arruinarse su familia, tuvo que empezar de nuevo. ¿Y vive ahora con ustedes? Sí. Bueno, es lógico porque somos amigos desde niños. ¿No será que tu padre se siente culpable por no haber ayudado al suyo? Pues, no lo sé. Ay, no me importa. Mira, mejor ya dejemos eso, ¿no? Aquí no hay nada. Ni latas. Están locos. 5 días con la vista en el suelo y desenterrando latas viejas. Ya vámonos. Shh. Mira, Raúl. Está sonando. Aquí hay algo. Apuesto 10 pesos a que es una lata de sardinas. Novedad de que has perdido 10 pesos. Caray, es oro.
Aquí dice que esta moneda es del reinado de Carlos IV de España. Pertenece al año 1700... ¿Y cuándo murió el pirata ese? 1784. ¡Diablos! Las fechas coinciden. Si todo esto fuera realidad, sería fantástico. Te digo que el tesoro existe. Lo vamos a encontrar. Pues yo sigo pensando que todo es casualidad. Voy a refrescarme un poco. ¿Y dice ahí cuánto vale la moneda? A ver... $3,000. ¿$3,000? Esto tan pequeño. Bueno, hay que tener en cuenta su valor histórico. Eso quiere decir que si encontramos un cofre lleno de estas monedas... Una fortuna. ¡Ey! ¿Quién me da una mano? ¡Carajo! Ya se me cayó el reloj. ¿Es el de buceo? Sí, es el que tú me regalaste. Déjalo. Yo lo saco. ¿Qué estás mirando? No, nada. Pensaba. Voy a dormir. ¿Tan pronto? Estoy muy cansado. Y mañana quiero levantarme temprano para buscar el tesoro. Me hablas cuando te despiertes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Algo? No lo creo. Tal vez esté un poco nervioso por esto del tesoro. Quiere volver a ser rico. Pero es una tontería. Aunque lo encontrara, ¿te imaginas qué clase de tesoro tendría que ser para que con su parte volviera a ser rico? Bueno, yo le daría la mía. Sea lo que sea, yo no la necesito. Para él esto es muy importante y para mí es solo una aventura. ¿Se lo has dicho? No. No puedo regalar un tesoro antes de encontrarlo. ¿Sabes una cosa? Ahora empiezo a comprender por qué te quiero.
quita el agua. Soy un tiburón y te voy a comer. ¡Animal! ¡Qué susto, ¿verdad? ¡Buenos días, dormilón! No, que te ibas a levantar temprano. ¡Oye, Raúl! ¡Ven a desayunar! Se están acabando las provisiones. Tendremos que ir a Cozumel. Si salimos ahora, estaremos de vuelta al anochecer. ¡Ay, qué fastidio! Perder todo el día en eso. Si quieren, puedo ir yo. ¿No te importa? No, siempre y cuando ustedes prometan seguir buscando el tesoro. Yo creí que preferirías que te esperáramos. Lo que importa es encontrarlo. Y puede estar en la zona donde hallamos la moneda. Prometemos guardarte tu parte. ¿Lo juramos? Lo juramos. ¿Cómo la quieres? ¿En moneda grande o pequeña? Mi padre lo consiente más que a mí. Solo una cosa siento. Que te conociera antes que yo. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé. A veces me da la impresión de que le he quitado algo. Tú sabes que entre él y yo nunca hubo nada. Anda, vamos a buscar el tesoro. Que suene. A ver, ¿no suena este aparatito? ¿No suena por aquí? Ni acá. A ver. Ven por acá. ¿Te ayudo con la pala? No, quiero bajar la panza. ¿Sabes una cosa? Estoy cansada. Creo que por esta zona no hay nada.
Es mejor que vayamos hacia allá. Bueno. Escucha. ¿Ya viste cómo suena el aparato? Ha de ser otra lata de sardinas. No, suena con mucha más intensidad que antes. ¿Ya oíste cómo suena? Mira, aquí hay algo, ¿eh? Sí. Ten, sosténlo. Le voy a dar un picotazo a esto. Espera un momento. ¡Adelante! Bien, va por ti. Uh-huh. ¡Ya! 8, 9 y 10. Gracias. ¿Y qué? ¿Ya encontraron el tesoro? No, aún no, pero no perdemos las esperanzas. Oye, a propósito, ¿no sabes si esa isla ha sido alguna vez base militar? ¿Base militar? No. La utilizan para desembarcos y simulacros de la Marina. Ah, y también para pruebas de tiro al blanco. Bueno, ya me voy. Tengo que apresurarme si quiero llegar antes de que anochezca. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien. Buenas tardes, Reina. Bonito lugar escogieron. ¿Y qué querías que hiciéramos? Te llevaste nuestra cama. Llevo más de media hora buscándolos. Además, no estábamos para oírte. ¿Nos ha ocurrido una cosa? ¿Sabes que encontramos una bomba? ¿Una bomba? Una bomba. Y de calibre diabólico. Ah. Nosotros creíamos que era el tesoro. Y empezamos a cavar como locos. Lo menos 3 veces le dimos con el pico. ¿Eh? Y ahí estaba el tesoro y dijimos, ¡ahora sí somos ricos! ¡Gloria, gloria! ¿Qué tesoro? Era una bomba impresionante. Yo no sé cómo no nos mató. Y por eso estábamos celebrando que aún estamos vivos. No tiene ninguna gracia. Yo creo que está un poco enojada. Vamos a dejarla que se tranquilice. Julia. ¿Dónde estás?
Aquí, fuera. ¿Te ocurre algo? Nada, no puedo dormir. ¿Por qué? No lo sé. Estoy nerviosa por lo de hoy. Primero la bomba esa. Y luego que Raúl nos sorprendiera. Qué vergüenza. No he podido mirarlo a la cara en toda la noche. No sé qué habrá pensado de nosotros. ¿Mario? ¿Mario? ¡Desenterrar bombas! Ya, déjate de bromas. Te advierto que si encontramos otra, mando todo esto a volar. Y en una isla desierta puede uno estar tranquilo. ¡Comeremos a las 2 en punto! ¡Está bien! Parece un buen lugar. Si yo fuera pirata, escogería un lugar como este para esconder el tesoro. ¿Qué te parece si vamos para...? Ahí está marcando. A ver. Ahí va. Ahí va. No, no, bajo, bajo, bajo. Ahí va. Ahí va otra vez. Bajo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No, 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 bajo, bajo. Bajo derechito. A ver, espérame. Aquí hay algo. Ojalá y no sea otra bomba. Sonaba diferente. ¿Diferente a qué? A cuando encontramos latas vacías y cosas así. Ah. Bueno, manos a la obra, pero con cuidado. No sé si encontremos algo, pero no cabe duda que esto es muy divertido. Me gustaría que Julia estuviera con nosotros. ¿Vamos por ella? ¿Para qué? A lo mejor no es nada. Síguele. Será. Parece madera. Lo encontramos. Lo tenemos. Lo tenemos. A ver, préstame la navaja. Pero qué maravilla. Nunca había visto nada igual.
¿Ya viste, Raúl? Lo encontramos. Pero si aquí abajo hay una fortuna. Julia. Mario. Me quedé dormida. ¿Qué hora es? Las dos. La comida ya está lista. ¿Y Mario? Creí que estaría aquí. ¿No estaba contigo? No. Se cansó de buscar y dijo que iba a bucear. Pues tenemos para rato. Cuando se pone a bucear, se le pasan las horas. Tengo un hambre. Bueno,
Comeremos nosotros solos. Saca la mesa. Ya son las 3:30. Es extraño que se retrase tanto. Si dentro de un cuarto de hora no llega, iremos a buscarlo. No te inquietes. Vendrá. Aún está en el agua, pero no se ven señales de que haya salido. Tengo miedo. ¡Tiburones! ¡Dios mío! ¡Mario! ¡Mario! ¡Espera! ¡Espera! ¡No podemos hacer nada! ¡Déjame! ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Estás loca? ¡Déjame! Quédate aquí, yo iré por él. No sé qué tiene de gracioso. Nunca pensé que quisieras casarte conmigo. Es que tú eres distinta. ¿Por qué? No sé. No sé cómo explicártelo, pero hay muchas cosas entre nosotros. Deberías apartarte de él. No ganas nada martirizándote. Gracias por arriesgar tu vida. Evitaste que ese tiburón terminara de devorarlo. Más espantosa. Bueno, yo siempre he dicho que esto de la pesca submarina es una locura. Locura lo del tesoro. ¿Tesoro? Mario era tan bueno. Lo tenía todo. Así es esto. Cuando menos espera. Aguantar un poco más. ¿Cómo vas a dejar la facultad cuando ya estás a punto de terminar la maestría? Comprende, no me importa que tú lo sepas. Pero ya pronto los demás se darán cuenta y ya sabes cómo es la gente. Sí. Sí, sí. Pero tú deberías no. de ver... Yo sabía perfectamente a lo que me estaba exponiendo. Además, así me queda algo de él. Pero te destroza la vida. Cuéntale a la gente que el padre de tu hijo se quería casar contigo, pero que se lo comió un tiburón. Perdona. Es que estoy muy nerviosa. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Cuando se entere mi padre de todo esto, no quiero ni pensarlo. Me pondré a trabajar.
Yo tengo un poquito de dinero ahorrado, si te sirve. Gracias, Clara. Pero ya tienes bastantes problemas. Dos. Cuatro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Yo quería hablar con usted. ¿Es cierto que está esperando un hijo? Creo que eso no es asunto suyo. Lo es. Si nace en marzo o abril, ¿será por esas fechas? Bueno, yo... Dejémonos de rodeos. Será mi nieto. Antes que nada, será mi hijo. Lo sé, no pretendo negárselo. Únicamente saber si es también hijo de Mario. Por favor. Sí, es hijo de Mario. Don Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me mandó usted llamar? Sí. Por favor, siéntate. ¿Usted dirá? Raúl, sabes que te quiero como a un hijo. Tu padre fue mi mejor amigo. Como tú lo fuiste de Mario. Nunca te agradeceré bastante... ¿Cómo te expusiste para rescatar su cuerpo de los tiburones? Y si no me he sentido solo después de la muerte de Mario, ha sido por tu compañía. Todo eso ha hecho que me vuelque hacia ti. Y yo hacia usted. Cuando murió mi padre, usted ocupó su lugar. Y... Lo sé, hijo, lo sé. Por eso, porque te considero como a otro hijo, he pensado muy seriamente dejarte cuando llegue el momento todo lo que tengo. Por favor, don Alfonso. ¿Cómo se le ocurre hablar de esas cosas? Usted es muy joven aún. Bueno, no tanto, hijo, no tanto. Además, estoy muy cansado. Ya está redactado el testamento. Todo será para ti. Verás, ha surgido algo que tú debes saber. Tengo la certeza de que esa muchacha, Julia, va a tener un hijo de Mario. ¿Un hijo de Mario? Pues sí, un hijo de Mario. Lástima que no pueda conocerlo. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste algo? ¿Para qué? Pues, para ayudarte, para haberlo arreglado a tiempo. Yo no quiero ningún arreglo. Es lo único que Mario me dejó. Lo único que me queda de él. Entonces... Entonces nada. Tendré a mi hijo. Y se llamará Mario. Porque será un niño, estoy segura. Un hijo es una carga para toda la vida. Yo conozco un médico que todavía... ¡Cállate! Te he dicho que no. Tendré a mi hijo, pase lo que pase. Thank you.
¡Julia! ¡Qué alegría verte! Raúl, ¿pero qué haces aquí? Negocios. Oye, ¿estás guapísima? En serio, te sienta bien eso de ser madre. Siempre comes así. Y más, me paso todo el día comiendo. Este niño lo devora todo. Me tiene arruinada. Bueno, pero tu familia tiene buena posición económica. ¿Tú no tienes problemas de dinero? Sí, pero desde que se enteraron de lo del niño, no me mandan ni un centavo. Así que tendré que volver a trabajar después de dar a luz. Permíteme ayudarte. No tienes por qué sentirte obligado. ¿Cuál obligado? Si yo te quiero. Bueno, ya lo sabes. Yo te quiero y siempre te he querido. Incluso cuando lo de Mario. ¿Cuánto hemos debido hacerte sufrir? ¿Por qué? Yo los quería a los dos. Y con verlos felices juntos, me bastaba. Eres demasiado bueno. ¿Se puede? ¿Ha llegado el momento? ¿Cómo lo supo? Se lo he dicho yo. ¿Y tú por qué te metes donde no te importa? También fuiste la que se lo dijo la otra vez. Sí, y no me arrepiento. Soy tu amiga, ¿no? No discutan ahora. Tengo mi coche abajo esperando. Tiene una habitación reservada en la clínica. Yo no puedo pagarme esos lujos. Pero yo sí puedo pagar esos lujos. Quiero que mi nieto tenga los mejores cuidados. Que no sufra ningún riesgo. Le he dicho que no. Escúcheme. Lo quiera o no, ese niño es nieto mío. Y voy a hacer por él todo lo que esté en mi mano, aún a pesar suyo. El señor tiene razón, Julia. Hazle caso. Oye, está bien, pero llévenme cuanto antes. ¡Felicidades! ¿Más flores? Muchas menos de las que tú te mereces. Está muy guapo. Mentiroso. Está muy hinchadito, pero se le quitará. Tú estás muy bonita, y eso no es mentira. Daría la mitad de mi vida porque Mario estuviera aquí. Pero daría la otra mitad porque fuera mi hijo. Raúl, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decirte lo que siento? Tú lo sabes. ¿Qué nombre le piensas poner? Mario, naturalmente. ¿Y qué apellido? Los míos. ¿Cuáles si no? El mío. ¿Qué mejor cosa puedo hacer por Mario? ¿El tuyo por qué? ¿Qué tienes tú que ver en todo esto?
Porque así, al casarte conmigo, no necesitaremos cambiar nada. ¿Que me case contigo? Faltando Mario, ¿quién mejor que yo para cuidar de ti y del niño? ¿Quién se va a tomar este biberón, eh? Se lo va a tomar, se lo va a tomar este niño. Foto de concurso, la mamá más bonita del mundo. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien. Solo que me pasa algo extraño. Ya no me dan ganas de salir a emborracharme con los amigos en la cantina. Me dan ganas de regresar pronto a casa. A propósito de emborracharme, ¿por qué no nos vamos tú y yo hoy en la noche y nos emborrachamos y nos pasamos la noche en blanco? Pero si tú me decías que... ¡Shh! Hoy parranda. Parece la solución perfecta. Así los tendré a todos. Raúl, el niño y Julia. Doy gracias a Dios porque después de la muerte de Mario me dan nuevas razones para seguir viviendo. No piense usted en eso ahora. ¿Y han decidido ya cuándo va a ser la boda? Sí, dentro de 2 meses. Será una ceremonia muy íntima. Solamente para los 4. Claro, si tú quieres ser la madrina. ¡Oh! ¡Naturalmente! Será un honor para mí. ¿Y a dónde van a ir de luna de miel, Pues, yo había pensado salir en el yate. Sin rumbo fijo. Si usted me lo presta, naturalmente. Claro. Está a tu disposición. No tienes ni que pedirlo. ¿En el yate? ¿Por qué en el yate? ¿Por qué no? ¿Salud? Salud. Bueno, no ha sido tan difícil. ¿Me puedes decir ya a dónde vamos? Pues esta noche a un hotel. Y mañana al yate. No, al yate no. ¿Por qué? Porque no. Esa isla es como una pesadilla. Cierro los ojos y veo la playa y a ti arrastrando el cuerpo deshecho de Mario. Precisamente por eso quiero ir. Para empezar de nuevo. Como si nada hubiera sucedido. Como si Mario no hubiera existido. Somos una pareja. En luna de miel. En una isla desierta. Buscando un tesoro. Pero ahora eres rico. Lo tienes todo. ¿Por qué seguir aferrado a esa idiotez? Ninguna idiotez. Sigo igual de pobre que antes. Vivo de lo que me da don Alfonso. Pero todo lo que tienes será para ti. O para tu hijo. Y aunque fuera mío, ¿por qué voy a desperdiciar una fortuna que tengo al alcance de la mano? ¿Y cómo lo sabes? Por los documentos. El pirata lo dejó escrito bien claro. Enterró oro suficiente como para enriquecer a 10 hombres. ¿Y te basas en eso? Tan solo en eso. No me voy a pasar mi noche de bodas discutiendo por la existencia de un tesoro. En eso tienes razón.
Si tú fueras pirata, ¿dónde esconderías el tesoro? Lo único que te digo es que si el detector de metales no funciona, habremos perdido nuestro tiempo y mi dinero. ¿Qué quieres decir con eso de tu dinero? Tú mismo lo has dicho. Que el dinero de don Alfonso iría a parar a mi hijo. Y naturalmente a mí. Se te olvida que soy tu marido. A veces tú me obligas a olvidarlo. No tengo ganas. Pero yo quiero oírte. He dicho que no. A veces, cuando estábamos con Mario, cantabas. Pero no está. Y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Y si estuviera? ¿Y si su espíritu vagara por la isla, clamando venganza? ¿Venganza de qué? De que te hayas casado conmigo. De que yo ocupe ahora su lugar. De que yo tenga todo lo que él tenía. No le haría ninguna gracia. No me gustan esas bromas. No son bromas. Es que no crees en los espíritus. Anda. Vamos a cantarle una canción de bienvenida al espíritu de Mario. ¿Te das cuenta de que te estás burlando de un muerto? ¿De tu mejor amigo? ¿Al que le debes todo lo que tienes? Lo que tengo me lo debo a mí mismo. Empiezo a preguntarme qué clase de hombre eres realmente. ¡Miedo! ¡Aquí no hay tiburones! ¿Y tú cómo lo sabes? ¡Quítate el bikini! ¿Cómo? ¡Que te quites el bikini! ¡Quiero ver cómo te bañas, desnuda! Y si el espíritu de Mario anda cerca, también le dará gusto verte. ¿Te has vuelto loco? Mario, te bañabas desnuda y te gustaba. ¿Por qué conmigo no? Quítate el traje o te lo quito. ¡Que te quites el traje, te digo! ¡No! ¡No! ¿Pero te has vuelto loco? ¿Te vas a meter en el mismo sitio donde murió Mario? ¡Yo no soy Mario! Sí, ya me he dado cuenta. ¿Pero por qué lo haces? Para demostrarte que yo puedo hacerlo todo mejor que él. Ahora no es difícil estando muerto. Cuando estaba vivo se demostró. La prueba es que él está enterrado y yo sigo aquí. Jugando con fuego. Y te vas a quemar. ¿Qué
Hola, querida. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? Nadando. La corriente me llevó lejos y pensé que sería mejor venir aquí. Me has dado un susto de muerte. Pensé que te había ocurrido algo. Perdóname, cariño. Estaba muy cansado y me quedé dormido. ¿De verdad te preocupaste por mí? Naturalmente. ¿Y has llorado? Naturalmente. Cuando Mario murió, lloraste desde el primer momento. Claro que ahora es distinto. Desde luego que es distinto. Si yo hubiera muerto, tú te quedarías con todo. No tendrías que compartir la herencia de Mario con nadie. ¿Tienes hambre? No. Tengo ganas de hacer exactamente lo que estabas haciendo ahí. ¿Por qué te complaces en ensuciarlo todo? Quiero sacarte a Mario de dentro. Hacer que olvides cada uno de sus recuerdos. Lo único que conseguirás es que acabe odiándote. Lo prefiero a tu indiferencia. Es lo que tengo ahora. Porque tú lo has querido. Cuando me casé contigo, estaba segura de que llegaría a amarte. Hubiese bastado con que hubieras puesto un poco de tu parte. Pero no. Preferiste martirizarme, humillarme. Como si quisieras cobrarte no sé qué deuda. ¿Y te has detenido a pensar en lo humillado que yo me sentía? Mario, el niño que me golpeaba en la escuela. Mario, el compañero que sacaba mejores calificaciones. Mario, el que era rico cuando yo era pobre. Mario, el hombre que se llevó a la mujer que yo amaba y se acostaba con ella en mis narices. Mario, el hijo del hombre por culpa del cual mi padre se suicidó. ¿Qué es tu humillación comparada con esto? ¿Y qué tengo yo que ver? ¿Por qué he de pagar las culpas de Mario? Porque eres lo que él más quería. Y porque quizás él se murió muy pronto. Pobre Mario. Y el que estaba dispuesto a darlo todo por ti. Que te creía casi su hermano. Y tú lo odiabas. Hubieras sido capaz de matarlo, ¿verdad? Tal vez. Cuando los veía juntos, cuando los oía hacer el amor desde mi tienda, hubiera sido capaz de matarlo. Pero ¿quién puede matar a su mejor amigo sin levantar sospechas, sin dejar ninguna huella? Testigo. Tan solo alguien muy inteligente. O convencido de su impunidad. ¿Conoces a alguien así? No lo sé. Quizá algún día lo conozca. Pero ahora vámonos. Vámonos de esta isla que no soporto más. Aún no. He dicho que sí. Vámonos. O te juro que cuando lleguemos a México pido el divorcio. Y si nos divorciamos, te puedes despedir del dinero de don Alfonso. ¿Aún no hemos encontrado el tesoro? Olvídate del tesoro. ¿No ves que lo único que nos trae son desgracias? Y además, el tesoro no existe, ¿me oyes? ¡No existe! Sí existe. Estoy seguro de que existe. ¿Dónde? Hemos explorado toda la isla. Llevamos 15 días tras él y nada. ¿Me oyes? ¡Nada!
Falta aquel recodo. Ahí no hemos buscado. Yo no sigo. Es el último lugar. Si me voy con la duda, nunca podré vivir tranquilo. Está bien. Busquemos ahí. Creo que tienes razón. Todo ha sido inútil. No es una lata. Las latas sonaban diferente. Este es el sitio. Déjala. ¿Y si es una bomba? Tienes razón. Aquí está. Es madera. ¡Lo encontramos! ¡Lo hemos encontrado! ¿Vas a contar todo eso ahora? ¿Por qué no? Ya tendrás tiempo en México. Si zarpamos ahora, llegaremos al amanecer. Además, ese arcón está podrido. Se va a romper en pedazos. ¿Y qué quieres hacer? Amárralo bien y vámonos. Ya te he dicho que no quiero pasar una noche más en esta isla. Está bien. Dame una cuerda. Increíble. Un auténtico tesoro. ¿Cuánto podrá valer? No lo sé. No lo hemos contado. Está tal como lo encontramos. Pues vamos, ábrelo. Estoy impaciente, muchacho. ¿Qué esperan? Dense prisa. Hoy tengo una curiosidad. ¿Cuánto habrá, eh? Ya.
tipo es una fortuna. Dios mío, es fabuloso. Mira, Julia, mira. Eres rico, muchacho. Son ricos. Gracias a usted. Ayúdeme a contarlo. Amigo, responde, maldito. ¿Mataste tú a mi hijo? No mataste tú a mi padre. No dejaste suicidar a tu mejor amigo. Llevaba el reloj. No llevaba reloj. Estoy seguro. Tú lo sabes. Sí. Lo sé. Él temía perderlo. Y me lo dio para que lo guardara. ¿Tú quién lo puso ahí? ¿Fuiste tú quien lo puso ahí? ¿Ahí? Usted justo a tiempo. ¿Justo a tiempo? ¿Qué va a haber, barbacoa o carnitas o qué? No, carnitas nos sobran.
Lo que nos falta son aguacates. ¿Cómo aguacates? Entonces... Cómase los que quieran. Ah, no, perdón. No, feliz. Ciro, Ciro, mi vida. Sáker escapó con Ángel, con tu hermanito. Digo, con tu hermanita. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que el joto de su hermano se fue con el gringo, ¿no? ¿Pero cómo? Que mi hermano no puede ser que me traicione. ¿Qué pasa? ¿Quién es Ciro Quintero? Es él. Detengan a ese hombre. Sí, deténgalo. Qué bueno que combatan el narcotráfico. Hacen ustedes muy bien. Son una vergüenza para el deporte. Llévenselo. Vámonos. ¡No, no, espérate! ¡Chaparro! ¡Él es Ciro Quintero! ¡Espérame, no! ¡Pero, muchacha! ¡Vieja, el último! Sabía que un día me ibas a traicionar. Llévenselos. Chaparro. Quiroso. Señor, señor Vergara. Pichiche para usted. Muchas gracias por su ayuda. Sin la ayuda de usted no hubiéramos detenido esa banda de narcos. Oh, bueno, yo creo que es obligación de todo ciudadano, de parte del juez que se encuentre, de ayudar y colaborar Pichiche. Cuando pasa una cosa de esta. Gracias a usted, muchas gracias, ¿verdad? Gracias a usted, señor. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, de verdad, muy amables. Gracias. Ahora sí, ven, ahora sí. Ay. Oye, ya me estaba yo creyendo. ¿Qué creí yo que era Ciro Quintero? Si yo soy Zachary White. Oh, ¡qué bárbaro! Oye, Pichichi, ¿y por qué nunca nos dijiste nada? Te hubiéramos ayudado, ¿verdad, muchacha? ¡Nada, hombre! Pues es que realmente fue una cosa así como sin querer, o sea, fue suerte. Ay, cuéntanos, cuéntanos no, cómo le fue. Sí, 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 cuéntanos. ¿Tú sabes cómo soy yo de sencilla? Yo me pongo roja, además, derecho fue una cosa. Vamos a festejarlo, ¿no? ¡Que no me acuerdo! ¿Cómo fue, hombre? Ay, cuéntanos, mi amor. Sí, así fue. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, ¿cómo fue? Ay, sí, Pichichi. Bueno, pues es... yo ya estaba en la recámara, en la cama, ya acostado, esperando que Peggy se encuerara, porque yo me iba a comer a Peggy cuando... ¡Te ibas a comer a... ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué?